Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson Te Enseña. Hoy con un tema nuevo, como de costumbre, para tu entendimiento escolar. Espero que sea de mucha utilidad y espero también lo sepas aprovechar. Hoy te quiero hablar acerca de los subgéneros líricos menores. En un video anterior te hablé acerca de los mayores. Hoy te quiero hablar de los subgéneros líricos menores. Estos subgéneros líricos menores se pueden dividir en lo que es el madrigal, el epigrama y la letrilla. Pero primero quiero saludar a todos esos bellos suscriptores en diferentes partes del mundo, por donde quiera que emplean mi canal. Además, te voy a hablar del concepto y luego de ejemplo para que aún quede más claro. No olvides que si te gusta este video, una manita hacia arriba y activa la campanita para que todos mis videos lleguen a ti. Todos son educativos. Además, si necesitas una asesoría personalizada, privada, con mucho gusto, en la parte de abajo aparece mi WhatsApp y ahí te puedes comunicar para conversaciones. Bueno, nos vamos a lo que vinimos, los subgéneros líricos menores. Estos lo que quieren hablar, lo que pretenden es de decir lo que es una composición breve. Todas las composiciones breves, sencillas, pertenecen a estos subgéneros líricos menores. Ya sabes que la lírica, todo lo que corresponde a lo lírico son canciones, son sentimiento, expresa sentimiento. Por lo tanto, allá vamos con el madrigal. El madrigal es una composición poética breve con versos en decasílabos y heptasílabos y rima consonante. ¿Qué quiere decir esto? Esto te da a entender que cuando te habla de composición poética breve con versos en decasílabos es que tienen 11 y 7 sílabas. Entonces, allí podemos medir, gracias a la métrica, utilizando la sinalefa, cualquiera de estos medios, para que tú veas si la composición en verdad pertenece a ello. Entonces, uno de sus ejemplos podemos verlo cuando decimos ojos claros serenos. Si utilizamos la división métrica, podemos hacerla de esta forma: ojos claros serenos. Allí nos damos cuenta y contamos las sílabas métricamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta que está acá, 7. Serían 7. Por lo tanto, podemos decir que este es un verso heptasílabo. Heptasílabo quiere decir que tiene 7 letras. Nos vamos con el segundo verso. Si de un dulce mirar sois alabados. Entonces, vamos a dividirlo silábicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Menos 1, 12 menos 1 quedarían 11. Este sería también de 11 y es lo que nosotros le vamos a llamar entonces en decasílabos, es decir, que tienen 11 sílabas. Y acá aparece otro, también te lo voy a dividir para que lo sepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es igual, tiene a 11 sílabas, es decir, es en decasílabo. Todos los versos que pertenecen al madrigal pueden tener 7 y 11 versos, es decir, en decasílabo o ya sea heptasílabo. Nos vamos con el epigrama. ¿Qué es el epigrama? Es una composición poética breve que está generalmente a un tú. Este tú quiere decir que es la relevancia, que es la parte fundamental en el escrito, en el verso a seguir. Es utilizado para hacer una crítica a alguien, ya sea por parte de un vicio o un defecto que tiene esa persona. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero te das cuenta que este tú te lo estoy subrayando aquí, te lo estoy encerrando, porque es a lo que se refiere en cuanto al epigrama, que este tú tildado es el que guarda mayor importancia. Seguimos. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Aquí aparece nuevamente el tú y eso es fundamental. Y tú, otra vez, porque yo era el que te amaba más.
pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Aquí aparece nuevamente y dice, porque yo podré amar a otros como te he amado a ti. Aquí se reemplaza el tú por ti. Y dice, pero a ti no te amarán como te he amado yo. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos sencillos acerca de lo que son los subgéneros líricos menores. No olvides que si te gustó este video, activa una campanita para que todos mis videos lleguen a ti y suscríbete. Es totalmente gratis. Chao. Nos vemos en una próxima edición.